¿Y quién sufre más? Tú dirás, la mujer. En parte sí. Tristeza honda y profunda depresión. Es un tema realmente lapidario, porque eso, ¿qué significa? Que la mayoría de peruanos, hombres, te hacen hijos sin pensar en las consecuencias. ¿Sabes cuántos matrimonios tienen un hijo fuera del matrimonio? Un montón. Un montón. Y otra cosa, a la mujer le preocupa el futuro, pero le preocupa el futuro en cuanto a sus bienes, porque una mujer tiene una casa, tiene un carro, tiene un dinero. ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Qué? Ya no se va a dividir entre mis hijos, sino que viene el otro y también tiene derecho. ¿Qué? Ahora la plata que tenías que dar para nuestros hijos, tú queríamos ponerlos en un buen colegio, pero ahora tienes tres. ¿Qué? ¿Tenemos que dividir el dinero? Por tu error, mira lo que vamos a hacer, malograste nuestra economía. Por tu error, ahora yo tengo que decir que tú tienes tres hijos. Y eso cala, pega, golpea en lo más profundo de un hombre. Cala, golpea en lo más profundo de un niño. Cala y golpea en lo más profundo de esas dos mujeres. Aquí todos sufren. No es que haya un bueno y un malo, o una mala y un bueno. No, aquí todos sufren en diferente proporción y con diferentes características, pero todos sufren. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Y quién sufre más? Tú dirás, la mujer. En parte sí. Tristeza honda y profunda depresión. Hay incapacidad para concentrarse en el trabajo, no puede dejar de pensar cómo es posible que este hombre me haya hecho esto, un hijo en la calle, ahora qué va a pensar mi mamá, se les va a caer a mi mamá, tenían una buena opinión de él, mi familia lo aceptaba, mi familia lo quería, tenía una buena reputación y ahora algunas mujeres lo ocultan por muchos años, pero estas cosas se llegan a saber. Y no en Magaly Medina, sino que se llega a saber porque hoy día existen redes sociales y algunas mujeres cuelgan la foto del bautizo del otro niño y de pronto por ahí una conocida le dice, oye, ¿este no está casado? ¿Este no está casado con Marta? Y de pronto la etiqueta la foto y dice, oye, ¿este no es tu marido? Y ahí se enteran, ¿qué hacías tú en ese bautizo? Me hicieron padrino. No, no eras el padrino, eras el padre. Y así te enteras. Y esto pasa muy frecuentemente.